Hola, son Blanca Cortitas, directora do Centro Público CMI Conde de Fenosa. Levamos anos apostando no noso centro pola incorporación gradual das TIC nas aulas en función dos nosos recursos e a preparación dos nosos profesores e profesoras. Levamos 4 anos seguidos programando formación continua coa intención de mellorar e estar máis preparados para a educación do futuro. Froito do noso entusiasmo foron os premios que nos respaldan e que respaldan a labor realizada ata agora coas TICs. Neste vídeo queremos presentarvos algúns dos traballos piloto que estamos levando a cabo este ano e que nos gustaría desenvolver máis a fondo se nos conceden a axuda do premio de Proxecta Innovación. Hola, somos Belén Morón y María Segura, integrantes del Departamento de Matemáticas. El año que viene nos gustaría implementar de manera gradual, junto a otros profesores de otras materias, la clase al revés en algunos temas de nuestras materias. Esto consiste en que el profesor elabora un vídeo con explicaciones y actividades que van a ayudar al alumnado desde casa u otro lugar a asimilar los contenidos que se les quiere transmitir. De esta manera cambiamos el rol del profesor, haciéndolo un facilitador de la información. Este año desarrollamos un proyecto piloto que nos está sorprendiendo al comprobar sus resultados. En una clase tradicional, los alumnos intentan captar lo que se les dice en el momento en el que el profesor lo explica. Ellos a veces no pueden o no quieren parar la clase para reflexionar acerca de lo que se les está comentando. Otras veces pierden partes de la explicación ya que están intentando transcribir las palabras del profesor. Por el contrario, el uso de vídeos y elementos pregrabados pone los contenidos bajo el control de los alumnos. Pueden verlo, rebobinarlo, pasarlo, compartirlo en una red social o hacer lo que necesiten para que la explicación se adapte a su velocidad de aprendizaje. Dedicar parte del tiempo de clase a la aplicación de conceptos, resolución de actividades en grupo individuales, aclaración de dudas, podría dar al profesor una oportunidad para mejorar la detección de dificultades que presentan sus alumnos y los errores que cometen de forma más habitual. De esta manera también rompemos las barreras físicas del aula y abrimos nuestras explicaciones a otros miembros de la comunidad educativa. Profesores y alumnos de otros centros, padres y madres que quieren ayudar a sus hijos a través de nuestras explicaciones, etc. Actualmente colgamos nuestros vídeos en YouTube, pero queremos abrirlo más añadiendo vídeos a plataformas educativas como Khan Academy para que nuestro alcance sea mayor. Hola, soy Xacobo de Toro e app de Educativa Explain Everything está resultando muy útil en las mis materias de ciencias. He tan doado como importar un PowerPoint a mi tableta y con programa puedo grabar en audio y vídeo una explicación mía que se registra coordinada con escribo, o zooms de detalle o subliñar y salientar con puntero diferentes zonas de la diapositiva. Así puedo avisarles un vídeo a los alumnos para trabajar a clase al revés, que repasen en casa o recuperar un tema cuando están enfermos y no pueden asistir a clase con normalidad. Escollimos esta app por la su inmediatez y facilidad de uso. He tan doado como explicar sobre un folio o una ilustración. O meu desexo é combinalo a novideiro con Croma e introducir interactividade dentro dos vídeos usando Camtasia Studio Monitor. Somos Núria e Judith, alumnos de 4º da ESO do CPI Conde de Fenosa. Este ano xa estamos traballando en vídeo de xeito combinado con Croma e o teleprompter, ao igual que fan os telediarios da televisión. Deste xeito podemos centrarnos en escribir un texto que lemos sen interrupcións nin fallos, co prompter e logo montar sobre a nosa explicación gravada diante dun fondo verde, imaxes ou outros vídeos que reforzan a nosa explicación. Este ano, dentro do proxecto de Meteoscolas, estamos informando da predición fin de semana con este sistema tal e como vedes neste vídeo. Previsión para o 28 de marzo de 2013. Ola a todos e a todas, saúdos de Miriam Giral. Esta fin de semana encontrámonos outra vez baixo a influencia das baixas precipitacións. Pensamos que este sistema tamén o poden aplicar os nosos profesores para elaborar vídeo, leccións que podamos ver desde os nosos móviles e tablets. O noso desexo é que os profesores poñan a prova esta metodoloxía dun xeito progresivo e observar o feedback dos alumnos para aprender todos xuntos. Queremos medir o impacto e o grado de implantación entre alumnos e outros usuarios da comunidade educativa deste tipo de metodoloxías e ferramentas. Para iso, empregaremos estimadores como número de visitas aos vídeos, enquisas, entrevistas aos alumnos e as alumnas, estadísticas facilitadas polas propias web.
Hola, boas, son Maru, así fue de estudios de secundaria do CPI con el Fenosa. A toda de agora, os profesores desenvolveron os experimentos piloto con dúas tablets que tengo centro e tamén as súas persoais, pero precisamos máis material, como tablets, cámaras, ordenadores ou bicetes de software. Se queremos ampliar esta idea ao resto do profesorado, elaboraremos un informe final para discutir os aceptos e as achegas de práctica docente e avaliar a francos e posibles solucións, de xeito que poida resultar un manual para outro centro que quisiera poner en práctica unha metodoloxía similar.